Lectura bíblica para la conmemoración durante el día 12 de Nisán, Mateo 26, 1 al 5 y 14 al 16. Ahora bien, después de haber dicho esas cosas, Jesús les dijo a sus discípulos: como ustedes saben, dentro de 2 días es la Pascua, y el Hijo del Hombre va a ser entregado para que lo ejecuten en el madero. Entonces los sacerdotes principales y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote, que se llamaba Caifás, y juntos conspiraron para atrapar a Jesús con astucia y para matarlo. Pero decían: durante la fiesta no, no sea que el pueblo se alborote. Entonces, uno de los 12, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los sacerdotes principales y les preguntó: ¿qué me darán si les entrego a Jesús? Quedaron en darle 30 monedas de plata. Así que, a partir de ahí, Judas anduvo buscando una buena oportunidad para traicionarlo. Lucas 22, 1 al 6. Ahora bien, se acercaba la fiesta de los panes sin levadura, llamada Pascua, y los sacerdotes principales y los escribas estaban buscando la mejor manera de deshacerse de él, porque le tenían miedo al pueblo. Entonces, Satanás entró en Judas, el que se llamaba Iscariote, que se contaba entre los 12, y éste se fue a hablar con los sacerdotes principales y los capitanes del templo sobre cómo entregarles a Jesús. Ellos quedaron encantados y acordaron darle dinero. Él estuvo de acuerdo y se puso a buscar una buena oportunidad para entregárselo a ellos sin que estuviera presente una multitud.